Y también, ¿quién nos cocina hoy? Este genio que es Agustín Oberto. Hola, hola. ¿Cómo gracias, estás? Gracias por invitarme de nuevo. La verdad que para mí siempre es un placer. Bueno, ¿qué nos vas a hacer? Hoy vamos a hacer un cóctel tropical que aprendí cuando viví en Cancún. Hace muchos años viví en Cancún. ¿Cuánto viviste en Cancún? Viví cuando me recibí periodista allá por el 2006. Sí. En la época que todavía las playas estaban buenas. Claro, ahora porque no... ahora con el sargazo no se puede ni pisar esas y, playas. Y bueno, y me inspiré un poco en el mango, que allá era como muy común, en los camarones, en el aguacate o palta. Así que vamos a hacer algo súper fresco para el verano, una receta light para ustedes que por ahí se empiezan a cuidar. O no, no sé. Lo acabo con esto. Hoy es el Día Mundial de la Obesidad. Bueno, pero eso quiere decir que hay que comer sanito, claro. ¿No? ¿Eh? Me gusta más lo de comer sanito. Claro. No eso de que si se quieren cuidar. Bueno, la gente en general se empieza a cuidar. Ahora en el verano le agarra el ataque que hay que hacer dieta. Que sí. Bueno, exacto. Esto es super light, tiene pocas calorías, es colorido. Bueno, la doctora debe saber más que yo, pero tiene mucha vitamina C. Buenísimo. Así que está bueno. ¿Hace cuánto que cocinas? Yo cocino desde el 2015 en la tele. Cocino desde los 7 años. Ah, pero, ¿y dónde, con quién aprendiste? Con nadie, aprendí con mi abuela, sentado en la mesa. Bueno, con nadie no, con la abuela. Bueno, no estudié. Con nadie no, con la abuela. Claro, pero no estudié cocina, sino que en realidad me formé en casa de italianos, de españoles, y con todas las recetas que voy trayendo en general son o de haber vivido en algún lugar o de mi abuela, sobre todo, que yo me sentaba en la mesada y mientras cocinaba, ella cocinaba. Viste que las abuelas siempre están ahí. Sí, tienen alguna receta. Siempre secretos. Ay, yo no. Es una complicación. Sí. Vos no tuviste. No, yo no soy ese tipo de abuela. Yo tampoco. Yo tampoco. Esta es tu familia. Esos son los padrinos de tu mamá, que son mis tíos bisabuelos. Espera, no entendí nada. ¡Upa! ¡Son familiares! Yo te cuento la historia. Mis abuelos que son Ville. A ver, déjame empezar de nuevo. Mis tíos bisabuelos, Ville y María Jesús Aristizábal. ¡Ah, sí! ¡Aristizábal! Claro. Sí. Mis tíos bisabuelos... Sí, mamá me nombra. Bueno, claro. El hermano de mi bisabuela, Esmeralda, era el padrino de tu mamá. Vinieron huyendo... ¿Cómo se llamaba? Ville de Mancino y María Jesús era la mujer. María Jesús... Me suena muchísimo. Claro, ¿no? Porque fue a tu casamiento. ¿A mi casamiento? A tu primer casamiento. Claro. Ay, tenés todo el currículum, la Marcela. Para, ¿ellos son de Villa Cañas? Ellos son de Villa Cañas. Mi abuelo José Gastón, que tu mamá alguna vez le conté, me dice, sí, claro, querido, me dice la familia Gastón. Sí, era ahora seguramente nos escribe mamá y nos pone más en antecedentes. Qué bueno, pero claro, vos me contaste. Claro, todo. Vinieron huyendo de la guerra, de la guerra civil, María Jesús con tu abuela. Se hicieron amigas en el barco, estuvo un poco pensionada creo que en su casa porque era maestra tu abuela. Sí. Y bueno, después por eso se convirtieron en padrinos. Creo que son padrinos de los dos, de Mirta y de Silvia. De las gemelas. Sí, de las gemelas. Ay, mira. Ay, désen un beso, por favor. Son parientes. Son familia. Che, Marce, pero contá que esto ya estaba armado porque no te va a creer nadie. ¿Esas quiénes son? Esa es mi abuela Rosario con la madrina de Mirta. Se emociona, Marcela. Imagínate la fecha del... Sí, traten de no hacer comentarios que yo no hago, ¿eh? Okay. Yo no me meto con la familia de ustedes. Ahora somos casi parientes. Por suerte, porque no quiero conocerlo. No. A ver, ¿quién es la señora de la izquierda? O sea, mi abuela Rosario está de este lado. Sí. Y la otra señora es la madrina de tu mamá, María Jesús. ¿Mira? María Jesús. Sí, Isabel. Jesús. A Jesús, sí. Le decían sí. Jesús, creo. Mira, me suena muchísimo todo lo que me estás contando. Yo obviamente no conocí, ¿Vos conociste a tu abuela? No, a mi abuela Rosario tenía 3 años cuando falleció, así que la verdad que no. Ah, no te acordás. Pero mi abuelo mi abuela Rosa, la mamá de mi mamá, sí. Pero, el resto, pero yo los escucho. Y el que hablaba mucho de la familia era mi tío José. Él hablaba de todo, sabía todo, te podía nombrar hasta la dirección de la calle donde vivían. Prácticamente. Ay, pero me encanta. Bueno, mi abuelo José, que era Pepe, siempre nos contaba, de hecho almorzaba viendo el programa de tu mamá, que ellos bailaban en las romerías. O sea, iban tu mamá y tu tía, solteras, porque eran muy bonitas las dos y chicas, iban a las romerías y mi abuelo bailaba con ellas, claro. No te puedo creer.
Así que mirá. Deben haber estado cuando salieron Reinas del Carnaval en la Avenida de Mayo. Supongo que haber sido toda esa historia. Todos. Con los trajes de la garterana bordados por mi abuela. Sí. Pero bueno, esas épocas. ¡Ay, me encanta! Gracias. Hay siempre un poco de historia, ¿no? En cada familia. Me encanta lo que estás contando. Mira vos, mira, ahora le voy a preguntar a la mamá del corte. Claro. Divino recuerdo, gracias. No, por favor. Me encantó. Yo sí, la verdad es que yo no soy muy familiar, así que de los antepasados, ¿sí? Porque ya te iba a decir. ¿Cómo? No, de los míos sí, pero de los antepasados, no recuerdo. No, tenés no mucha conexión con... No, nada. Con tu abuela no tenés... Con mi abuela Rosa era mi única abuela, pero no, ella quería mucho a mi hermano, a mí no. Pobre. No te quería. Bueno, siempre tenemos una abuela y un abuelo que tienen su favoritismo. Él tenía preferencia por su nieto varón, no por mí. Así que, ¿qué le voy a hacer? Por eso seré tan abuela. Eso debe ser. A falta de abuela, soy re abuela. Yo era terrible, rebelde, contestadora, qué sé yo. Bueno, ¿qué me quedó por decir? Gracias, Agustín, me encantó todo lo que contaste. Me encantó. Además, que ¿cómo lo sabés todo? Y porque me crié en una familia, imagínate que las historias de, o sea, tu mamá estaba en los almuerzos, digo, en los programas del mediodía, mi abuelo lo veía, entonces yo iba a Río Cuarto, que era donde vivía mi abuelo, y se almorzaba con Mirta. Y el tema salía. Claro. Me encanta. Invítame a comer. Viene con pedido, pero claro. Divino. Gracias, Agustín. Yo propongo que vayamos con Agustín a la cocina a comer algo riquito. ¿Se viene a la cocina? Se viene a la cocina. Te quiero ayudante. Porque cuando cocinaste conmigo la otra vez... Con tu primo, con tu padrino, anda. Pito de rating, en mis redes, te juro, cuando te pones con el palo a amasar... Vamos a cocinar. Te traje un delantal de regalo. Ay, gracias, mi vida. A ver... Que no te ensucies. Dale. Y aparte bien canchero. Mira, hasta combina con tu ropa. Sí, combina. Va con los tonos. Con los tonos del collar y todo, mira. Ah, queda divino. Sí. Bueno, vamos a hacer unas copitas tropicales que yo te conté que las aprendí en Cancún. Es bien fresco, bien fácil. Las podemos reemplazar si no tenemos todos los ingredientes. Utilizar un vasito. Un vasito perfecto. Chico. ¿Qué tenemos? Es como un appetizer, una cosa para empezar. Es un appetizer. Estás parado, eso, sí. Que se usa mucho en los casamientos, se lo sirve más chiquitito inclusive en los casamientos. Así que está bueno como idea. Y les voy a contar reemplazos de ingredientes por las dudas. Si no tenés camarón, los bastoncitos de surimi, que son... Sí, riquísimo. Se pueden usar. Después tenemos pomelo rosado que se consigue todo el año. ¡Ay, qué rico pomelo! Palta cortadita. Tenemos lima, que yo para darle un toque canchero, pero si no, limón. Ok. Lechuga crunchy, que es la lechuga esa arrepollada. Acá tenemos cebolla morada desflemada. No vas a tener aliento feo cuando comas esto. Bueno, pero además es la más rica, tiene más sabor. Y ¿sabes qué hago yo? Pongo agua hirviendo, pico la cebolla, la pongo un toque y después le pongo agua fría. Claro. Sí. Lo cortás. Y le sacás la acidez. Después tenemos, no importa, tenemos mango, que si no tenés mango en tu casa le puedes poner durazno o damasco. Perfecto. Como reemplazo. Después tenemos jengibre rallado, que acá tengo todos los ingredientes como para mostrar. Ah, buenísimo. Sí, cúrcuma, acá tenemos el jugo de lima ya exprimido, pimienta, sal rosa le puse, pero bueno. Y oliva. Ok. Bueno, entonces, vamos a empezar. Lo primero es... ¿Estás un bowl para batir, para mezclar? Acá se mezcla todo. ¿Tan chiquito? Y, pero es que acabamos de armar Está todo listo para armar. Dale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, te vamos a poner... Vos agarrás una copita y yo otra. Le vamos a poner un poco de crunchy para que haga como de colchón. Sí. De hojas verdes, ¿no? Siempre se trabaja un poco con las manos, ¿no? En la cocina... Me encanta, yo como, cocino, bien. Todo con las manos. Bien, entonces, después vamos a ponerle con el pomelo unas cucharadas de pomelo para hacer la base rosa. Ah, está buenísimo. Sí, que también en tu casa, si tenés salmón rosado, quedaría muy bien también, ¿no? No tanto porque tenemos, acordate que vienen muchas capitas. Ah, pero ¿cómo entonces? Es como un cachín de pomelo por acá, así, para que le dé color. Después le vamos a poner... ¿Qué viene? Le vamos a poner el mango. Mm. Si no tenés un mango, acá tenés dos. Acá. Dos mangos. Sí. ¿Cómo rinde el mango? Sí, el mango. Acá tenés dos mangos cortados en cubitos, que la verdad que no lo hacemos en el aire cortando porque la semilla es medio complicada. Además, tardas años. Sí. Bien, tenemos entonces la crunchy, el pomelo, el mango. Vamos con el aguacate o palta. ¿Ya le pusiste limón? Le puse un poco de limón para que no se ponga negra la palta. No se oxide. No se oxide, exacto. Le ponemos un poco de esto.
Es una receta súper sencilla y que inclusive... Frescor, ¿eh? Qué si tenés hijos chicos, sí, las pones a hacer... Ponele un poquito más. Sí. Que si, total... Si tenés hijos chicos, ¿qué haces? Sí. No, los pones a cocinar con vos y está súper divertido. Sí. Bueno, bien, entonces, acá tenemos esto por un lado, ahora vienen los camarones. Bien, ponemos. ¿Esto qué hice yo? Los rehogué un poquito en una sartén con aceite de oliva y cebolla de verdeo. Ah, qué bueno. Entonces, le ponemos los camarones por arriba. Hoy día el camarón es como objeto fino, caro. Sí, pero no te creas que es tan caro. Esa, por, esa cantidad son más o menos 300 pesos. Ah. Y van a comer... 6 personas, sí. Yo voy al barrio chino y, como decía Lita de Lázari, camine, señora. Sí, murió es así. Lita de Lázari. Bueno, pero por eso. ¿Lita de Lázari murió? Sí, me murió, murió. Sí. Sí, bien, entonces. Porque nos pasamos preguntando. ¿Guarda? Sí. Bueno, vamos con la vinagreta. Ya tenemos las copitas armadas. Como verás, no le pusimos sal, no le pusimos nada. Bueno, entonces, acá tenemos. Vamos a hacer... Vamos a armar para todos, para todos. Ponemos un poco de aceite de oliva, ¿no es cierto? Acá, un chorro. Más o menos, medio vaso, más o menos. Acá tenemos la lima ya exprimida. Ponemos un poco de jugo de limón. ¡Qué rico! Bien. Vamos a poner una cucharadita de cúrcuma acá, para que le dé un poco de color. Ah, mirá, vamos a poner. ¿Qué tiene la cúrcuma? La cúrcuma es una especie tipo como el curry, pero un poco más suave. Mm. De hecho, te la recomiendan porque tiene espirulina. Totalmente. La raíz de la cúrcuma fresca, yo la tomo con mate, por ejemplo. Mirá vos. Le rayas en vez de jengibre un poco de cúrcuma, queda buenísimo. Bien, le mandamos entonces un poco de jengibre para que le dé un poquito de picor. Exacto. Y perfume cítrico, porque es alimonado. Qué buena vinagreta. Vinagreta. Le vamos a poner una cucharada de cebolla morada para que le dé un poco de color cuando lo pongamos arriba. Mucho color. Es una cocina... La vinagreta es una belleza. Le vamos a poner un poco de pimienta, ajá, que ya tienen un poco los camarones. Los camarones sí están sabrosones. ¿Sabes? Y le vamos a poner un poco de sal. Que yo tengo esta del Himalaya, sí, la que me la trajo mi mamá de afuera. La sabrosa del Himalaya. En realidad podemos usar la sal común. Y listo. Bata, compañera. Sí. Es una receta súper express, súper divertida para hacerla con tus chicos. Qué bueno queda la vinagreta porque no queda aguachenta. No. Y es espesita. Le vamos a poner un poco más de limón para que quede bien. ¿Sabes que yo a la vinagreta siempre le tiro un chorrito de agua helada? ¿También? ¿Para qué? ¿Para qué? No les voy a decir. Secretos de cocina. Bien, ya tenemos. Entonces... ahora que queda aguachenta por el agua helada. No, es un touch. Háganlo, van a vamos ver. A probar. Yo la verdad que no tenía esa técnica, ¿ves? ¿No? Yo me, no. Creo no equivocarme. Por ahí. Que nos bueno, ya está, ya está mezclado. Eso, podés apoyarlo por ahí. Espera. Que no, en el platito ese. Lo que podemos hacer, que no les mostré a la gente. Otra cucharita. Otra cucharita. Y... ¿está buena? Quiere mucho limón. Oh. ¿Mucho limón? Bueno, pero espera. Esto tiene mucho limón, pero es un touch acá. Sí. Para que... es así, es un poquito, porque es una ensalada. En realidad, es para que... además, esto es buenísimo. Tenés mucha gente, lo comés parado, tenedor, exacto, no necesitas cubiertos. Bien. Y ya tenemos... y ahora terminamos con una limita. Ah, cancherís. Así. Te digo que está más para tomarse un trago que para esto, con un vodquita, un martini. A mí con lo que me gusta el mira, vodka. ¿Los mostramos a dónde? ¿Acá adelante? Mira. Mira qué delicia. Qué rico. Qué simpático, ¿no? Sí. ¿No saben lo rico que está? Buenísimo. Fresco, lo hicimos rápido. Mira, el secreto es los ingredientes, obviamente. Sí, podemos reemplazar. Somos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me preparás 3 más? Obvio. Bueno, después, amor, después yo la subo a Instagram, a mis redes y la hacemos. Perfecto. ¿Mm? Yo les cuento mientras... porque está buenísimo. Bueno, mostramos. Wow. No queda nada. Ya voló. Acá está. Bueno. Pero traes cubiertos, ¿no? Sí, después ahí traigo. Ahí traigo. Cubiertos que yo voy pasando. Sí. Ahí está, ahí se ve divino. Miren lo que es el colorido. Mira. Bien, Agustín, qué divino. Cóctel tropical. Me pueden seguir en Instagram como agustín_berto. Ahí subo todas las recetas con vos cocinando y todo. Genial, amor. ¿Me traes un tenedor, algo? Dale, ahí te traigo. Bueno, mientras tanto, para que podamos probar esta delicia, vamos a un corte y enseguida volvemos. Me comí media empanada. De las investigaciones.
estamos acá en el aire con las rubias, continuamos y estábamos hablando con Mauro. Primero comimos, riquísimo lo de Agustín, todo ponderamos, la verdad que fresco, rico, va a estar en las redes, ¿no, Julián? Exactamente, Marte, arroba las rubias net. Perfecto. Ahí lo subimos. Ahora lo van a subir a las redes, haga la receta, es... La verdad que es una copita así, yo estoy como si me hubiese comido un lechón. Riquísimo, ¿eh? Yo comería otra. Ah. Riquísimo. Bueno, no, nos gustó a todos, gracias. Y a todo el mundo. Yo les traje un regalito. ¡Qué lindo! Es un recetas gourmet que tienen pimienta rosa, curry. Ah, hay uno para Cele que no está. Ah, bueno, se lo doy. Bueno, se lo comí. ¡Qué bueno! Gracias. De Cocoa Beat. Son unos chocolates que me regalan a mí para... ¿Son muy buenos? Son muy buenos, artesanales. Gracias. Ay, con gracias, pimienta rosa me tocó. Gracias por invitarme. A vos con pimienta rosa y a mí, sí. ¿Qué me tocó? ¿Dónde viste? Acá adelante, Marcia. Ay, no, te lo cambio. A mí lime y jengibre no me gusta. Te lo cambio, encantada. A mí sí, me encanta. ¿Vos bueno, a vos qué te tocó? ¿Qué te tocó? Acá... Ay, no sé, ¿cuatro pimientas o no, sal del Himalaya? No, me tocó este. Sal del Himalaya. Sal es muy rico. Este me tocó a mí. No, ese es tuyo. No, me tocó ese. Lo gané. Celeste, le estás haciendo trampa. No, me tocó este. Chicas, han estado divinas hasta el programa. Por favor. Cordura, cordura. Por un chocolate. Siempre postramos el lácteo. Por un chocolate. Todo muy natural. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. No, por favor, gracias. Vení acá porque comimos todo rico, todo bueno. Vamos a despedirnos. Vení con la tía. Con la tía. Pensé que con las tías. Hoy desde hoy le estamos preguntando cómo maneja. Hay una ciencia. De Dalí. Pero tengo que ir después a otro programa. Dale, porque ya no hay más tiempo. Gracias, Julián, de mi corazón. Te quiero, Marce, gracias. Mauro, me encantó. Muchísimas gracias. Hoy lo presentamos, 19:30, Santiago del Estero, 360. Santiago del Estero y Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahí vamos a estar presentes. Esa es la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, un sindicato de médicos que nos presta su casa y nos reciben allí. Va a ser un suceso. Muchísimas gracias. Ahí va a estar Ariel. Ahí va a estar Ariel, sí, presentándolo. Va a estar Ariel. André, gracias. A ustedes, chicas. Si no lo voy a dejar sin decir, porque él además es mi hijo toda la vida. ¿Cuándo estrenamos? El 14, corazón. El 14 de... 14 de este mes. O sea, pasado mañana. Pasado. El jueves en todos los cines. La primera semana. Todos los barrios, todos los cines. El plan divino. El plan divino. Es importante que la gente vaya en la primera semana para apoyar al cine nacional. Porque para que las... Para que perdure. Los tanques de... Y te sacan. Las películas pues yo creo que estaban. Es verdad. Pero estamos muy bien. ¿Qué más estás haciendo? Estoy de gira haciendo Rotos de Amor. Hice... con Pepe Soriano, Osvaldo Lapor y Guarana. Sí. Me pasó Gustavo Garzón. Y me fui a hacer, en estos ratos de ocio que tengo, La Vida de Facundo Cabral a Colombia, a Cali. ¡Ah, mirá! Tiene a Colombia. Hice La Vida de Facundo. ¿Y una serie? Hermosa. Una película. Bueno. Ah, película. Una película que saldrá en el 2020. Sí. Ah, para el 2020. Llegué a la tercera edad, que una es mala, si no, la primera y la segunda. Si no, estás jodida. ¿Qué le vas a decir al padre cuando te pregunte por qué despreciaste mi regalo? La vida. ¡Qué amoroso! Decime, ¿y ahora en el 2020, se viene un perón o no? No, ya está. Hice tres. Hiciste tres, por eso. Además hice uno con Adrián Suárez, que es una novela maravillosa, que aparecían personajes de la época, aparecía Tita Merelo, aparecía Perón. Fue un éxito total. Metido en la comedia, personajes atemporales. Sí, qué lindo. No, para. Listo, no, sí, no paro. Porque soy un hombre activo y desesperado. Y además... Amo lo que hago. Más lo que hace. Me divierto, Marcela. Él es un gran amigo, además. Bueno... miles de preguntas de los jubilados que preguntan cosas y cosas. Pásamelas y las contestamos. Dale, claro que sí. Bueno, dale, bárbaro. Gracias a todos, gracias a Agustín. Gracias a vos, gran programa. Fue excelente todo. Nos vemos mañana, como todos los días, a las 3 de la tarde. Felicitaciones, porque estamos empezando re puntuales. Ahora me paso yo. Es inevitable. Mañana a las 3 de la tarde, aquí en Net TV. ¿Vos es la primera vez que venís? Acá sí. ¿Vos no? Sí. ¿Acá? Sí. Vine la vez pasada. No lo sabés. ¿Qué pasó? No lo sabés. ¿Dónde estamos? Somos el mejor programa de Net TV. Con razón. Chao.